Es tu turno de enfrentar al esperpento que me derrotó hace 100 años. Ese monstruo es una creación de Ganon. Es fuerte y feo. ¡Vamos, chico! ¡Acaba con él! Gracias, supongo. ¡Cuidado con esa espada! ¡Qué cabrón hacha! ¡Impresionante! ¿Se rompió ya tan rápido? Vaya. Creo que aguantaré más. A ver si para... Bueno, que usar una espada de fuego no es la mejor idea contra un enemigo de fuego también. Eso digo yo, por supuesto. ¡Ay, me quemó! Seguramente usar la armadura de anti-flamas sea una buena opción, pero no lo voy a hacer. Que me parece algo muy roto para un enemigo de fuego. O sea, imagínate que sus ataques no me hicieran nada de daño. Sea demasiado fácil, ¿lo creen? ¿Dónde está el chiste entonces? ¡Rayos! Pensé que estaba noqueado o algo por el estilo. ¡Hostia! Menudo daño que me hizo. ¿Cuántos me comí? ¿Dos flechas? Ok, cambio de fase. Wow, va a crear en llamas. ¿Ese es nuestro escudo de Aruk? Vale. ¿Ahora qué hago? Hostia, eso se ve feo. Eso se ve feo. Tengo que ocultarme, pegarle. Siento que voy a explotar de manera extravagante. Ah, hablado, por cierto. Lo perdí. Pues ya lo que estamos aquí. Ah, qué bonita foto. Y el fuego de Ganon. Ahora sí, este de... Espérate, no. ¿Con qué botón se quita? ¿Qué tengo que hacer? Ahora aquí no me pueda. Sí, crea una opción de fuego inmediata. ¿Qué hago? ¿Le pego o no le puedo pegar, no? O sea, el escudo ese... Evita golpes, ¿no? Es una buena, es un buen momento para preguntarme, para por mí responderme si esta armadura también me hace inmune a explosiones. Por si acaso, vamos a comer un par de manzanas hasta tener toda la vida. No, no me hace inmune a explosiones, pero me hace inmune al fuego, así que me quito muy poca vida. Daruk, esta vez sí necesito ayuda. No sé qué hacer contra este enemigo ahora. ¿Qué hago si estaba volando y aparte si muere a mis flechas? Me imaginé. Igual tenía que intentarlo. Daruk. 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 Es medio. Me alcanzó a dar. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Piensa, 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 piensa. Me está tirando la bola de fuego. Gracias, Kaduk. Gracias. Pero eso ya lo sabía yo. Vamos a aplicar la de la Ganon.
Vaya, eso fue muy lento. La Ocarina of Time vamos a aplicarle. Bueno, no, de hecho, esa tontería ya salía desde antes. Voy a intentar devolvérsela con un golpe de mi espada. No creo que funcione, sinceramente, pero... tampoco puedo... ¿Y si volteo a la bestia? Ok, ya no funciona. Pues estoy fuera, supongo. O estoy en combate. Más seguramente. ¡Ah, rayos! ¡Levántate! Gracias, Daru, gracias. Mis ataques normales ya no me van a hacer ni cosquillas. Es decir, que tengo que golpearlo con su propio ataque. ¿No es así? ¿No es así? Yo entiendo eso con lo que me dijo. Vamos a medir la velocidad de golpe. No es mala. Y... ¡ahora! Vaya. No funcionó. La apagó. Supongo que porque es hielo, ¿no? Como mi espada es hielo, apagó la bola de fuego. No es lo que quiere hacer, pero... ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Una bomba! Recién lo entendí. Cuando puse atención a lo que estaba haciendo, estaba absorbiendo materia del cráter, supongo. Mis bombas también las va a absorber entonces. De repente me di cuenta porque empezó a absorber. Ay, botón equivocado. Y vi una roca. Ay, bueno. No, bueno. No. Yo esta basura tengo que venderla algún día. Esto. ¿Cuánto me da esto? ¿Me lo llena? Sí, me lo llena. Algo que me dé un poquito menos. Eso, ¿por qué no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Ay, güero! ¡Ay, qué padre! Giró y señora llamas el campo. Entonces... ya no puedes esconderte de mí. Yo sé cómo defenderme de tu truco barato. Oh. Oh, no lo cargó. Ay, me volteé, no me di cuenta. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Lo tengo todo controlado. Me gire mal. Te protegeré siempre. Gracias, Mifa. ¡Muere! Me di. Eso ni siquiera me iba a dar, así que... es que no debe contar. ¿Cómo es que va? ¡Ay! Bueno, se me dio. Lo subestimé. Muerto, 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 un golpe más. Se rompió mi espada. ¿En serio?
Perfecto. ¿Y todos mis consejos amarillos o los perdí todos en la batalla? Ah, no, ahí están. Me los quitaron. Este de... ya tengo todos los cofres, ¿no? ¡Hey! Buen trabajo, muchacho. Gracias a ti, mi espíritu por fin está en libertad. Te debo una. Te quería pedir perdón. Ese malvado me venció y no te pude ayudar. Y encima, tuviste que venir a rescatarme. Pero ahora, Rutania y el viejo Daru somos libres. Y lo que dejamos pendiente años atrás, sí, se termina. Voy a poner a esta bestia en posición para tener a Ganon en la mira. Y cuando vayas al castillo para enfrentarlo, vamos a pulverizarlo. Pero primero, quiero dejarte algo que poco me sirve como espíritu. Es el escudo de Daruk. Un poder digno de un campeón. ¡Ahí te va! No se te olvide. De ahora en adelante, cuentas con mi protección en el campo de batalla. Mucha suerte, muchacho. Y saludos a la princesa. Perfecto, Rutania. Desde aquí podremos dispararle al despreciable de Ganon en cualquier momento. Cuando Link le haga frente en el castillo, tendrá que vérselas con nosotros también. Y no tendremos piedad. Hacía 100 años que no veía a Hyrule. ¡Qué hermosa vista! Parece que el viejo reino todavía sigue dando guerra. Y todos los Goron, ¿qué habrá sido de mi tribu? Espero que el cataclismo no los haya dejado. Oh. Lo sabía. Siguen igual de fuertes. Ha 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 ha!
tiempo tardan los Gron en crecer? Es su hijo. Lo concebió hace 100 años antes, porque fue antes de que lo mataran. Y se murió hace 100 años, se supone, ¿no? Escudo de Daruk. Alberga el espíritu defensivo de Daruk. ¿Por qué se dice Daruk y no Daruk? ¿Quién sabe? El campeón. Se activa automáticamente para protegerte de cualquier ataque cuando te defiendes con ZL. Qué padre. O sea que ya mi escudo ya no solamente es... ¿Y si no tengo escudo? Ah, igual me protege aunque no tenga escudo. Qué padre. Imagino que se romperá en algún momento, ¿no? Pero bueno. Yo también quiero rodar así. Me encantaba rodar cuando jugaba Majora's Mask. Este, el segundo jefe, no me acuerdo su nombre ya en esos momentos. Got, me parece que se llamaba. El segundo jefe del templo. De la picada esa, del monte picado, como sea que se llame. Me encantaba a mí. Ay, hola. Contigo no hablé antes, tío. No, gracias. Claro, por supuesto. Es lo que estaba pensando yo también. Perdón. Espada que doblega a la oscuridad. Rodana. Rodania, la bestia del fuego. Completado. Voy por tu cofre. Esto no sabe quién es, ¿verdad? Machacarrocas. Enorme arma que en su día perteneció a Daruk, el campeón. Dado que se diseñó especialmente para él, a los ilianos les resulta difícil manejarla. Ah, no se rompió la espada. Creo que se había roto. Esto es lo que yo tengo aquí, ¿no? Es algo que más débil. Sí, es una versión como que inferior. En fin. Eso fue todo por hoy. Me despido ya. En el siguiente capítulo vamos a continuar. Yo voy a explorar esta parte de aquí. Que me dijeron Kolok por aquí. Aquí está. Y voy a explorar toda esta parte que no exploré en su momento. Aquí sí que exploré, pero todo lo que viene siendo esta parte de acá. No voy a explorar, así que la voy a explorar. Y en el siguiente capítulo lo que vamos a hacer va a ser... Uy, no me acuerdo ya qué vamos a hacer. Ir aquí, ¿no? A esta parte del mapa, luego a esta parte. O vamos a bajar. No me acuerdo, rayos. Igual y veo el capítulo. Porque tengo que regresar por el santuario que me dejé aquí. Aquí me dejé un par de santuarios también. Y aquí un montón, en general. Y ya luego seguir por aquí, por acá. Sí. En el siguiente capítulo vamos a pasar por ese santuario. Y vamos a ir bajando toda esta zona. Desde Akala hasta la Enaru. Hasta llegar a este santuario aquí. El santuario de Keltzar. Y de aquí vamos a llegar a la siguiente zona del juego. Bueno, vamos a ir después acá. Que esta es la zona donde está... No sé, creo que esta es la zona de faraones, si no me recuerdo. Es nuestro siguiente objetivo. Así que yo me despido ya. Eso fue todo por hoy. Y nos vemos la semana que viene con más de Zelda, Breath of the Wild. Hasta la próxima.